Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Muchísimas gracias por todos los que dan like, los que comentan, los que dan dislike también, ¿por qué no? Y bueno, muchos besitos para todos y a todos los nuevos suscriptores y a los que ya pertenecían a este pequeño Glam Squad que poco a poco crece, ustedes verán. Y bueno, pues el video de hoy es un video que se trata de la marca de cosméticos MAC, una marca que nos fascina a todos, ¿verdad? Y es evidente porque hace unos días les pregunté por la historia de mi Instagram, les hice un poll que decía, ¿de qué quieres que sea el próximo video? ¿De Huda Beauty o de MAC? Y nada menos y nada más que el 75, sí, como lo oyes, el 75% de ustedes votó por MAC y acá estoy yo, Susana González, por si no me conoces, cubana que vive en Miami, para presentarte. Entonces comencemos con la acción. Acá tenemos la bolsita que nos va a brindar un poquitico de felicidad hoy juntos. Y bueno, pues lo primero que les voy a decir es que con la compra que hice me regalaron esta bolsita de acá que está bien chula. Y bueno, pues se las voy a estar incluyendo en el sorteo. Todavía yo no he hecho la compra del sorteo porque recuerden que cuando elija a los dos ganadores yo voy a remitirme al comentario de ustedes para comprar las cosas de acuerdo a lo que les gusta. Pero bueno, esto, ¿a quién no le gusta una bolsita así para el maquillaje? No la voy ni a abrir, la voy a dejar en el estuchito. Y vamos a comenzar con la acción. Acá tenemos pues, es un brochure de los servicios que hace MAC. Yo lo tomé porque me interesa saberlo. Y también tiene muchísimas ilustraciones sobre cómo crear los looks y los distintos tipos de contorno y distintos tipos de maquillaje que podemos hacernos: smokey eyes, brown eyeshadows, red lipstick, muchísimas opciones, la verdad. Y lo voy a estar hojeando después. Y bueno, pues podemos estar utilizándolo para los videos de tutoriales. Y acá tenemos pues los lipsticks que compré para ustedes. El recibo, vamos a dejarlo bien lejos. Y lo primero que les voy a mostrar es este primer en spray, que es muy famoso de MAC. Lo compré el mini porque bueno, me salía más barato y estamos a fines de año y hay que ahorrar dinero, señores. Y bueno, pues la verdad que es muy famoso, lo utilizan muchísimos de los youtubers más grandes, de los beauty gurús. Y bueno, pues lo estaremos usando en otro momento para ver qué tal es. Hoy no, hoy solo vamos a estar aplicando el lipstick. Vamos a sacarlo todo de la bolsita. Sacarlo por acá. Ay, también me regalaron. Ellos siempre te hacen algún regalito. Bueno, otras dos cositas que tenía aquí ya no las tengo porque me las quitó mi mamá. Pero miren, esta cremita de Chanel, a ver si la cámara enfoca bien ahí. A ver si por acá se... Bueno, en fin, es para el rostro y la verdad que es exquisita. La voy a oler. Y no la voy a usar tampoco. Se las voy a mandar igual en el sorteo. Es una cosa pequeñita, pero bueno, son samples que siempre regalan acá cuando compras algo de belleza. Siempre te regalan samples. Ya la bolsita está vacía. Que me encanta, a mí me encanta como es así verdecita por dentro. Y vamos a comenzar. Esta es la tarjetita de muchacho que me atendió de lo más nice. Él como sabía, como me explicó cosas de MAC y muy agradable. Es muy importante siempre ser nice con la gente. Por lo menos con quien lo merece, es muy importante. Entonces vamos a comenzar con la acción. Vamos a... Lo primero que vamos a estar abriendo, mis niñas, va a ser el primer para los labios. Viene en esta cajita. Y bueno, es muy importante siempre hidratarlos porque los labios son una piel muy delicada. Luce así. Y dice, dice primer, prep plus primer lip. Vamos a abrirlo. Y miren, es una barra. Vamos a abrirlo completo así. Es una barra para preparar los labios. Vamos a utilizarlo y comencemos a probar los colores que están geniales. Qué rico se siente. Y huele muy bien.
Compré tres fórmulas diferentes de labiales de MAC. Vamos a estar comenzando con la clásica de ellos, que son los mates, que nos gustan tanto. Y el primero se llama Heroine, sería heroína en español. Ahí tienen el nombre. Es un labial, la cámara no lo enfoca, pero bueno, es un labial que se ha vendido muchísimo, que ha tenido una aceptación increíble. Y espero les guste. A lo mejor no, seguro estoy que muchísimas lo conocen. Y bueno, pues acá está. A mí me encanta la presentación de MAC porque es tan simple y siempre decimos menos es más. Y la verdad que el color negro a mí me encanta. Y vamos a abrir esta maravilla de la naturaleza. Miren qué belleza, señores, qué color tan bello. Esta barra de labios violeta, no sé ni qué decir. Y entonces, lo primero que vamos a hacer el swatch en nuestra mano. Confiando que no se me rompa, que no se me rompa. Ok. Vamos a ponerlo acá. Nuestro primer tono. Y vamos a aplicarlo en los labios. Vamos a secar un poquitico esto acá. Welcome to my face. Y son las 11 de la noche. Así que no me lleven tan recio, señores. Vamos a aplicarlo. Creo que necesito un poquitico más de primer porque he hablado muchísimo para variar. Así queda nuestro tono. Y un tip que me dio el muchacho de MAC, me parece excelente porque nos ahorra dinero, fue que comprara el lip pencil, o sea, para hacer el delineado de la boca, de un tono frío. Me dijo que de esta manera cualquier tono que yo utilizara, morado, rojo, verde, azul, nude, brown, el que fuera, pues me iba a perfilar bien el labio. Y es muy importante porque me ahorró bastante dinero. Yo estaba muriéndome de la idea de pensar que tenía que comprar un lip pencil para todos los tonos, porque imposible, señores, no se puede. Como decimos en Cuba, no se puede meter la habana en Guanabacoa. Y bueno, este es el tono que él me recomendó. Se llama Weird, sería Whirl. Espero lo haya pronunciado bien. Así viene en el estuche y vamos a estar aplicándolo rapidito para continuar con el video y que no se nos haga tan largo. Miren, así está. Qué belleza. Vamos a abrirlo. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si es verdad lo que me dijo. Siempre hay que comprobar. Sí, es cierto. Hay una cosa que a mí me pasa, yo tengo los labios gruesos, pero en el labio inferior tengo como un defecto de fábrica en esta parte de aquí y me es muy difícil delinear, o sea, mejor dicho, me es muy difícil pintarme los labios y que me quede bien, que me quede como even, que me quede todo parejo. Muy importante entonces tener un delineador. Ok, segundo tono de la noche. Y quiero que al final del video me dejes en los comentarios cuál fue el que más te gustó para incluirlo en el sorteo. El segundo tono de la noche igual es un mate, un lipstick en mate de los clásicos de MAC. Y este se llama Midnight Breeze, o sea, brisa nocturna, brisa de medianoche. Qué ricura, ¿verdad? Y entonces acá está, igual en su cajita. Vamos a estar abriéndolo. Miren el nombre ahí. Midnight Breeze. Y nos lo vamos a estar aplicando. Y miren esto, qué cosa más impactante. Súper oscuro. No es un tono que a mí me guste mucho, pero hay que probarlo porque hay que innovar y hay que variar. Lo primero que vamos a hacer es el swatch. Y acá lo tienen. Midnight Breeze.
Detalle importante con los tonos oscuros. Estar pendiente de que la parte de dentro de la boca quede pintada porque si no se ve uno muy raro. Y bueno, ¿qué les parece Midnight Breeze? A mí me gusta, no es uno de los tonos que más me gusta ni que mejor me quedan a mí, pero está muy bien. Para un vampy look, para navidades, para otoño, me parece un color genial. Let's keep doing this, baby. Let's keep moving. Vamos arriba, mi gente, a espabilarse, a despertarse, no se me duerman. Seguimos con el video y vamos a estar abriendo nada más y nada menos que Brick Dust. Es igual un mate. Y bueno, pues espero lo disfruten. Es mi favorito, de hecho, de todos los que compré. Igual en su cajita. Como hasta el momento. Ya nos quitamos el anterior. La brisa nocturna se fue de nosotros. Se desapareció para siempre. Y este es el Lip Tensity Lipstick en el Brick Dust Color. O sea que él me explicó que esto es una fórmula nueva que MAC Cosmetics creó. Es un labial para que nuestros labios se vean hidratados. Ustedes saben todo este boom ahora de los liquid lipstick. Y entonces te los aplicas y esa boca te queda así tiesa, que no te puedes ni mover y toda cuarteada. Pues supuestamente, digo supuestamente porque no lo he probado, supuestamente esta es la solución a ese problema. Para que los labios se vean sanos, se vean jugosos, vamos a estar abriéndolo. El estuche es diferente también. Y acá lo tienen. Me tiene loca este color. Me parece que es mi nuevo favorito. Mi nuevo favorito. Vamos a estar haciéndole. De hecho, la barra se ve como más cremosa que los otros. Miren. Y se siente diferente también. Tiene como un ligero brillo. Miren. ¿Ven la diferencia? There you go, baby. Vamos a estar aplicándolo en nuestros labios. Es, ¿cómo decir? Es heavy de aplicar. ¿Sientes? Como que está algo pegajoso. Miren este color, señores. Díganme si esto no es una belleza. Una belleza. Me encanta, me fascina. Díganme la verdad. Pónganlo en los comentarios si no les gusta. Si no es hasta ahora el más lindo que hemos probado. Brick 2 es en la fórmula Lip Tensity de MAC. Es una nueva colección que ellos sacaron al mercado para que los labios se vean hidratados. Acá lo tienen. Se siente muy rico cuando lo aplicas. Es una fórmula suave, pero a la vez cremosa, intensa. Por eso se llama Lip Tensity. Cuando lo aplicas se siente como una cosita que te hace así en los labios. Hasta ahora, de los tres tonos que hemos probado, mi favorito es, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo puede ser mi favorito? Se me olvida el nombre. Brick 2 Lip Tensity de MAC. 100%. El penúltimo tono que vamos a estar abriendo de este unboxing de MAC va a ser en la fórmula Retro Made Liquid Lip Color. Él me estuvo explicando que esto es una colección que ha tenido muchísimo éxito porque para los que preferimos los liquid lipstick por el hecho de que duran todo el día, pues esto es una variación que nos va a ayudar a que los labios se mantengan mejor hidratados. Ustedes saben, cuando uno se pone el liquid lipstick, es una cosa que al momento se reseca y se comienza a cuartear. Según MAC, pues con este labial no va a suceder. Tiene un pigmento elevado. Está, ¿cómo decir? Es como satinado, tiene brillo, pero
Supuestamente después va a secar y va a ser mate. Lo primero que vamos a hacer es el swash acá. Ahí lo tenemos. Miren, en primer lugar, qué tono más bello. Un tono precioso. No tiene un olor, como decir, rico como los labiales clásicos, pero no huele tan fuerte. Se siente un olor a pintura, pero no huele tan fuerte como nos pasó con otros tonos que hemos probado en el canal. Y vamos a estar haciendo la prueba en nuestros labios. Vamos a acercarnos un poquitico acá, si no les molesta, y comencemos. Decirles que el tono me encanta. No sé si prefiero este o no, me quedo con Brick 2. Otra cosa que les quería comentar rapidito, él me estuvo diciendo que es muy importante utilizar primer en los labios para prepararlos si queremos evitar que el labial se salga, o si ya tenemos cierta edad, pues es muy bueno para prevenir eso. ¿Qué les parece, señores? Yo estoy fascinada con este color. Fascinada. No puedo gritar porque a la hora que estoy filmando el video en mi casa todo el mundo está durmiendo. Pero me encanta, me fascina. Así que este tono, ¿cómo es que se llama este tono? Se llama So Me. Y este tono es So Me. Me encanta. Me encanta So Me. La fórmula Retro Made Liquid Color de MAC, se las recomiendo totalmente. Y me voy a acercar para que vean cómo va secando. Quiero mostrarles la diferencia al retirar este tono con respecto a los demás, para que vean la diferencia de la fórmula. Es más difícil de retirar, porque es una fórmula para que dure todo el día. Y bueno, mi gente linda, este es el último color que vamos a estar haciendo unboxing de este video de MAC. Y lo dejé para el final porque es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque la verdad que me parece una causa muy bonita la que MAC hace con esta colección. Se llama Viva Glam. El tono que elegí fue Viva Glam número 1. Y bueno, pues él me estuvo explicando que esto es una fundación que MAC tiene para ayudar a las personas con VIH-Sida. A mí me gusta muchísimo todo este tipo de cosas, me toca la fibra. La verdad que creo que es muy importante ayudarnos los unos a los otros y deberíamos. Hay personas tan ricas en este mundo que tienen tanto poder y no lo ejercen de la mejor forma para ayudar a los que más necesitan. Y no significa que porque tú tengas, te veas en el deber de ayudarme a mí que tengo menos. No, no es ese punto. El punto es que estamos aquí de paso. Esto es solo un ensayo. La vida es un ensayo. ¿Y por qué no hacer el bien? ¿Por qué no hacer el bien en vez del mal? ¿Por qué no ayudarnos y apoyar al otro? Y dejar de tirarnos un poco de tierra los unos a los otros. El mundo sería mejor si aprendiéramos a vivir así. ¿No lo creen? El mundo sería un lugar de paz y un lugar tranquilo. Y bueno, pues esto es una colección con la que MAC utiliza el 100% de los ingresos de esta colección Viva Glam para ayudar a las personas, como les mencioné, con VIH-Sida, con sus tratamientos, sus medicamentos, sus citas médicas, etc. Ellos llevan este dinero, perdón, a entidades sin fines de lucro para que lo inviertan en estas personas. Y sin más, vamos a abrir el tono. Espero les guste. Y me encanta la idea de pensar que puse un granito de arena. Así que ya sabes que cada vez que estés comprando un labial de MAC rojo, que tenga ese lacito rojo, pues vas a estar ayudando a una persona con VIH-Sida. Qué bonito, ¿verdad? Y miren el tono acá, un rojo quemado. A mí me encantan los rojos. Vamos a probarlo.
vamos a estar haciendo swatches al color. Lo vamos a estar poniendo por acá. Miren qué rojo tan precioso. Fenomenal. Esto va a quedar en candela, mis amigos. Y así queda el último tono de la noche, Viva la número 1. Espero te haya gustado, como a mí, es un rojo muy bonito. Y nada, con esto hemos llegado al final de este video. No olvides darle like, no olvides comentar y no olvides suscribirte porque es totalmente gratis y lo puedes hacer ahora mismo en esa cajita roja que está ahí debajo. Muchos besitos, no duele hacerlo, así que hazlo, por favor. Y así me ayudas a mí para que todos los lunes puedas regresar a tu teléfono, a tu computadora, a tu televisor con videos nuevos. Los quiero muchísimo y ustedes saben que son muy especiales para mí, que forman parte de este proyecto, que sin ustedes no es nada. Muchos besos, las mejores vibras y las mejores bendiciones para ustedes y su familia. Los quiero y nos vemos en la próxima. Bye.